Soy la hermana Ana Silvia Samí, misionera calabrimiana. Vivo en la comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México. En este momento vivimos una realidad muy difícil en México. Estamos viviendo el fenómeno del éxodo de migrantes. No llamamos caravana porque no es algo pasajero o una convocación de las personas adhieren espontáneamente para hacer una manifestación. Es un éxodo porque las personas que viven en el Triángulo Norte de Centroamérica, como Honduras, Guatemala y El Salvador, viven una situación de pobreza extrema, violencia, donde ya no tienen condiciones para vivir una di vida digna en estos países y son obligados a migrar. En Ciudad de México trabajamos a través de nuestra organización SMR Casa Mambré, Escalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, donde tenemos una Casa Mambré, que atiende y acompaña a migrantes solicitantes de refugio, como también personas migrantes víctimas de delitos graves como secuestros, violaciones a derechos humanos. También tenemos un área de incidencia en políticas públicas. Tenemos un área que se llama Centro de Pastoral de Derechos Humanos, que hace un acompañamiento integral a estas personas. También tenemos un área de defensores que acompaña a defensores de derechos humanos de migrantes. En este momento estamos acompañando a más de 7 casas, albergues que acompañan y tienen acceso a acompañar migrantes en situación de vulnerabilidad. Nuestra casa Mambré, es un albergue de mediana estancia, o sea, no es un albergue de tránsito. Es una casa donde las personas pueden permanecer de 3 meses hasta 6 y, dependiendo de algunos casos, hasta 1 año. Justamente por el perfil de la población que atendemos, que son personas migrantes víctimas de delitos graves y solicitantes de refugio, o sea, hasta que hagan todo el proceso, sean por vivir situaciones de violencia, donde pueden restablecerse y continuar su proyecto de vida, como también obtener la regularización migratoria y de esta manera buscar también la integración sociolaboral. Migrar es un derecho. Migrar es una oportunidad que la persona tiene para buscar una vida mejor para ellos y sus familias. Y todo el migrante viene para contribuir en la sociedad de destino.